Posiblemente fuera el primer gran científico pop de toda la historia, capaz de formular sesudas teorías científicas o de afirmar que lo único que podía ser ilimitado más que el universo era la estupidez humana. Pero Albert Einstein también cometió errores de bulto. Predijo que en esta época, gracias a la tecnología, las jornadas laborales serían de 2 o 3 horas y que el pleno empleo sería algo generalizado. Recordaba este error el profesor Aureliano Martín Segura del Instituto de Estudios Ceutíes y la Universidad de Granada en la presentación del seminario que RESER, siglas en inglés, de la Asociación Europea para el Estudio de los Servicios, realizará este jueves y viernes en Ceuta. Einstein, que era un científico, era un físico, pero también estaba muy metido en cuestiones sociales. Él predecía, igual que Keynes, a nivel económico, igual que Carlos Marx, predecían que en torno a la época en la que estamos viviendo ahora mismo, en torno a este siglo, pues trabajaríamos 3-4 horas todos y la cosa estaríamos en pleno empleo. Pues nada más lejos de la realidad, que los trabajos cada vez son casi casi a nivel de esclavismo en algunos casos. Se trata de una entidad que analiza el sector servicios y su evolución como motor de la economía y que nació bajo el paraguas de las grandes instituciones europeas. Un seminario importante en una ciudad como Ceuta que toma el relevo de la sueca de Gotemburgo, en la que el 90% de la actividad económica se enmarca dentro de ese sector. El sector servicios es fundamentalmente, desde hace ya mucho tiempo, el que acapara la mayor parte de la economía en todos los países. En sitios como Ceuta, ya saben ustedes, que supera el 90% del PIB, por lo tanto el sector servicios es fundamental y por eso esta organización se dedicó a profundizar e investigar en este tema. Esta organización, ¿qué es lo que hace? Además de investigar sobre esto y hacer congresos anuales, pues también financia actividades de doctorando, se les patrocina, se les tutela, se les dan determinadas becas. Martín Segura se pronuncia también sobre otro de los debates cada vez más en alza sobre la robotización de la economía. ¿Deben pagar las máquinas la cotización a la seguridad social correspondiente a los trabajadores que van al paro por la cada vez mayor tecnologización del mercado laboral? En su opinión, si se quiere mantener el sistema de pensiones, sin duda alguna. Pues no es ninguna idea descabellada, es decir, ¿por qué no? Es decir, si un robot está sustituyendo a 20 trabajadores, a 30 trabajadores, ¿por qué ese equivalente de la cotización o algo parecido no se hace? Yo creo que es justo, si queremos mantener el sistema actual de sanidad y de pensiones. Considera la época actual como de grandes comunicaciones y un mundo cada vez más pequeño pero más frío con las personas. De todo esto se va a hablar en Ceuta en unas jornadas que comenzarán el jueves a las 9:30 de la mañana y en la que participarán expertos nacionales y europeos de primer nivel. Se han presentado 70 ponencias en las que han participado 160 personas de todo el viejo, cada vez más, continente.